Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este, tu canal de paleontología, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En esta ocasión les traemos un video para saber distinguir a un ave. Y seguramente te estarás preguntando, ¿para qué? Si eso es de lo más fácil. Y quizá, si solo observamos la actualidad, es muy, pero muy fácil distinguir a un ave. Después de todo, son los únicos vertebrados con plumas. Pero hace millones de años, durante el Mesozoico, no era tan fácil diferenciar un ave de lo que no lo era. Por eso, en Paleos te traemos ¿qué p*** es un ave? Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. El nombre científico formal del grupo de las aves es aves. Pero antes de que me arrojen tomates, consideren que nuestro uso común del grupo y el nombre científico tienen el mismo origen, el latín, por lo que ambas palabras son idénticas. En otros idiomas no tienen este problema, como en el inglés, donde el conjunto de vertebrados emplumados modernos los llaman birds, y su nombre científico sigue siendo aves. Este fue creado por el padre de la taxonomía, el botánico sueco Carl von Linné, o Linneo, para los amigos. Por allá de 1758, en su obra seminal Systema Naturae, entre las características que fueron más notorias para Linneo estaban la presencia de un corazón con cuatro cámaras, la capacidad de regular la temperatura corporal, la ausencia de dientes y su reemplazo por un pico córneo, su reproducción por huevos, la presencia de dos pies, dos alas y, desde luego y más importante, la posesión de plumas. Y actualmente, en las clases de zoología aprendemos que, además, las aves tienen huesos huecos y ligeros, poseen un sistema de sacos de aire, tienen glóbulos rojos con núcleos y que son de fecundación interna, entre muchas otras cosas más. Todas estas características las hacen únicas entre los vertebrados, pero solo entre los actuales, ya que, si miramos el registro fósil, encontraremos otro grupo de vertebrados con todas y cada una de estas características, los dinosaurios. Y hoy sabemos que las aves no son otra cosa que dinosaurios que no se extinguieron y que surgieron del tronco común dinosauriano durante el Jurásico tardío, hace unos 160 millones de años o quizá un poco antes, a partir de pequeños dinosaurios terópodos similares a los raptores. Y si viajáramos en el tiempo a ese lejano momento, nos sería casi imposible diferenciar a ojo cuáles de estos vertebrados eran aves y cuáles eran dinosaurios. Por eso, los paleontólogos no tomamos una aproximación de características para separar a un ave de un dinosaurio no aviano, que es como llamamos a los dinosaurios que no son aves, como Triceratops o un Velociraptor. En vez de rasgos, empleamos la sistemática, esa ciencia que nos plantea quién es pariente de quién mediante esquemas llamados cladogramas. Empleando esta misma aproximación, algunos ornitólogos radicales han sugerido que solo consideremos como ave a los miembros del grupo corona, es decir, a todos aquellos grupos que estén contenidos en la genealogía que deriva desde el último ancestro común inmediato entre los grupos más y menos derivado de aves. En ciencia no usamos eso de más o menos evolucionado. Así, todas las especies contenidas en este clado serían consideradas aves corona, sin importar si están extintas como un ave del terror o como un dodo. Y a este grupo se le llama de dos formas, aves, tal y como fue propuesto por Linneo en 1758, o neornites, como fue propuesto por Padian y colaboradores en 1999. Así que, si por ahí te encuentras estos dos nombres, significan lo mismo, el grupo corona de aves. Pero, ¿qué pasa con los organismos que a todas luces son aves, como Ictiornis, Esperornis, Confuciusornis, las enantiornitas o el mismísimo Archaeopteryx y no están contenidos en el grupo corona? Bueno, para esos casos se emplea el concepto creado por Jacques Gaultier, o Jacques Gaultier para los que no pronunciamos bien, en el año más bonito del mundo, 1986, denominado Aviale. Este extraño nombre significa alas de ave y engloba desde el último ancestro común entre un ave moderna, tomemos por ejemplo a Passer domesticus, y el ultrafamoso e históricamente importante Archaeopteryx litográfica. De esta manera se esquivan dos balas,
Por un lado, se elimina la ambigüedad de dónde hacer el corte que marca la diferencia entre un dinosaurio no aviano y uno aviano, un ave, pues. Y por otro lado, nos quita de encima el incómodo concepto de ave troncal, pues un grupo troncal abarca todos los miembros extintos más cercanamente emparentados a un grupo corona cercano, en este caso el de las aves, que al siguiente grupo corona, que acá sería el de los cocodrilos. Y digo incómodo porque bajo esta área gris de ave troncal queda un Tyrannosaurus, un Apatosaurus, un Triceratops o un dinosauromorfo cualquiera, e incluso hasta los pterosaurios. ¿Verdad que suena horrendo decir que un pteranodón es un ave troncal? Bueno, técnicamente lo es, pero por un tecnicismo filogenético arbitrario, ya que, si hubiera sobrevivido un pterosaurio al menos, ese sería un grupo corona que marcaría el fin de lo conocido como ave troncal. Pero no, se tenían que morir todos y dejarnos a los cocodrilos como grupo más cercano al de las aves. En fin, el caso es que la definición de Godier nos salva el pellejo y rescata a todos esos grupos que solemos llamar ave mesozoica, otorgándoles ese estatus, de manera formal. Y ahora sí, podemos decir con las plumas en la mano que las aves, aclarando que estamos empleando el sentido de aviale, surgieron durante el Jurásico, hace 160 millones de años, pero no esperemos que aparecieran kiwis o avestruces. Evolucionaron organismos tan, pero tan similares a los dinosaurios emplumados de la época que suman más de 150 características óseas y fisiológicas en común. Pero entonces, ¿cómo distinguirlas? Bueno, simplemente hay que mirar el húmero y el fémur. En las primeras aves, el húmero rebasa en longitud al fémur. ¡Et voilà! Ahora podemos distinguir, aunque sea un poco, a los avialanos. Entonces, actualmente la comunidad científica, cuando habla del origen de las aves y su evolución a partir de dinosaurios, hace referencia siempre a los orígenes del grupo conocido formalmente como aviale, y no al de aves o neornites, pues ese surgiría millones de años después, durante el Cretácico. Y cuando los paleontólogos decimos ave, estamos hablando de una cosa llamada grupo total, que incluye al grupo corona antes mencionado y al grupo troncal, pero haciendo una parada de emergencia y jalando los frenos energéticamente cuando llegamos a la rama de Archaeopteryx, para no llamar ave a animales como Anchiornis, aunque externamente fueran casi indistinguibles de un ave, o a organismos como un Diplodocus. Así que ahora ya sabes qué es un ave. Bueno, eso fue todo en esta ocasión. Si el video te gustó, no olvides regalarnos tu paleolike. Y si aún no te suscribes, no esperes más y hazlo. No olvides activar las notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de las aves en la Tierra.